pero nos podemos esperar 12 minutos. Bueno. Sí, nos esperamos. ¿Cinco? ¿Cuenta? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo? Ya venía. Ya venía. Oh, ya. Ah, ya. Mira. Bueno, bueno. Buenos días. Siendo las 11 horas con 14 minutos del día 17 de septiembre del 2019, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar la lista de asistencia. Con su permiso. Muy buenos días. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estera de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Ciudadana Berta Elena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes los 16 ediles. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura los asuntos agendados. Sí, con su permiso, punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del síndico municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez para que se apruebe el decreto número 27.380 diagonal 62 diagonal 19, aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mismo que se anexa, mediante el cual se adiciona un artículo 117 bis a la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar en la forma y términos que se desprenden de dicho documento. Es cuanto. Existiendo, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente, que corresponde al punto 3. Sí, con su permiso. Solicitud por parte del síndico municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez para que se apruebe el decreto número 27.380 diagonal 62 diagonal 19, aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mismo que se anexa, mediante el cual se adiciona un artículo, el 117 bis, a la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar en la forma y términos que se desprenden de dicho documento. ¿Es cuanto? Le solicito al síndico municipal Alfredo de Jesús Padilla que tiene el uso de la voz. Gracias, presidente municipal. Compañeros regidores, buenos días a todos, a todas. Tiene en sus manos un dictamen del Congreso. Voy a poner los antecedentes. El día 11 de septiembre, en el Congreso de Jalisco, se discutió una reforma, una adición a la Constitución del Estado de Jalisco, donde solicitan convocar a un congreso constituyente para iniciar toda la metodología de una reforma, de una nueva constitución del Estado de Jalisco. Se aprueba por mayoría calificada, por 2/3 partes de los diputados, en su mayoría de todas las fracciones, y acto posterior lo mandan a todos los ayuntamientos, a los 125 municipios, para efecto de que determinen el sí o no para que se complete esta reforma a la constitución, ¿no? Y ya sabemos todos que con la mayoría de los municipios, es decir, 64 municipios más uno, ya se aprueba ya en sí esta propuesta que nos envían del Congreso de Jalisco. Es el artículo 117 bis. Bien, primero, ¿qué es la Constitución, ¿no?, del Estado de Jalisco? Para ir entendiendo el tema, la Constitución del Estado de Jalisco, lo que viene es todos los derechos y facultades, obligaciones de los jaliscienses. Viene también se ve lo que es la integración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cómo se integra.
viene también a definir todo el tema electoral, partidos políticos, los sufragios, la metodología. En la Constitución actual, lo que también viene a regir es el poder público, es decir, el poder ejecutivo, cómo se integra desde el gobernador, presidentes municipales, el poder legislativo, cómo se integra el Congreso del Estado de Jalisco, o el poder judicial, cómo integras o cómo se nombran los nuevos magistrados, la vida judicial del Estado de Jalisco. También se ven temas de los gobiernos municipales, ¿no? En la Constitución del Estado de Jalisco, las haciendas municipales, los presidentes municipales, se ven los tribunales de escalafón del arbitraje, se ven todo el tema de responsabilidad patrimonial del Estado de Jalisco o la responsabilidad de los servidores públicos, es decir, todo nuestro eje que de ahí deriva todas las leyes del Estado de Jalisco que tenemos. Parte de la justificación que presenta o plantea el Congreso a petición del gobernador, del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, es que no tenemos que caer en una crisis, ¿no? Y lo tienen todos en su dictamen, no puede haber una crisis como para hacer planteamientos o unas fracturas para que una así, ok, no sirve esto, esperarnos, ¿para qué? Para generar nuevas discusiones de pactos sociales. Ese es un planteamiento que se hace. El otro planteamiento es que tenemos que otra vez discutir, o lo que se plantea es discutir todo el poder público, ¿no? Desde del poder judicial, insisto, el poder legislativo, el poder ejecutivo, toda la armonía que tiene que haber. Y aparte también tiene que establecer pues nuevas discusiones. Si todos los jaliscienses tenemos que tener parte de esta nueva integración, de esta nueva visión de nueva constitución del Estado de Jalisco. ¿Y la metodología cómo va a ser? Entonces, la propuesta es, obviamente, en ese 17 bis, de la siguiente manera la integración, ¿no? Son 10 representantes del Poder Ejecutivo, 10 representantes del Congreso del Estado de Jalisco, 10 representantes del Poder Judicial, ahí ya van representados cada uno de esos poderes, viene a ser 4 representantes de los pueblos originarios que tenemos en el Estado de Jalisco, 4 representantes más de la comunidad jalisciense que radica en los Estados Unidos o en el extranjero, y en los distritos o en el interior del Estado de Jalisco, ¿cómo se integra? Es 4 representantes que son diputados, ¿no? Diputados constituyentes, que es la figura, 4 diputados por distrito, somos 20 distritos, serán 80, más aparte, 20 diputados que son de representación proporcional. Es decir, del interior del Estado, de todos los distritos, son 100 diputados, más aparte, los 30 del poder, 10 y 10, son 138 diputados constituyentes de todo lo que se va a constituir el Congreso Constituyente. ¿Y qué va a ser este? En su momento dado va a ser el que va a discutir todos los temas, la visión que va a tener la nueva Constitución del Estado de Jalisco. ¿Y esa gente quién la va a seleccionar? Bueno, ahorita nosotros no vamos a discutir esa parte. En su momento dado pasaría el Congreso, quien va a lanzar, el Congreso actual, los actuales diputados, va a lanzar la convocatoria con ciertos requisitos para saber qué personalidades van a ser los nuevos diputados del Congreso Constituyente y quién ellos van a hacer su cargo honorífico, no van a tener un pago. Es decir, no van a ser los actuales diputados, van a ser una consolidación de unos diputados. Y aquí es donde está el tema, ¿no? Es cómo haces que la nueva Constitución o la nueva visión que vamos a tener, que vamos a discutir esos temas importantes, va a estar bien representado. Y esa es la forma que va a ser representada, dice el 117 bis, la forma en cómo estas gentes van a discutir, ¿no? Todos sus temas. Insisto, va a venir todo un proceso de metodología. Ahorita nada más estamos diciendo sí o no a la reforma, es lo que vamos a determinar ahorita, al 117 bis. Posteriormente viene una convocatoria que va a lanzar el Congreso del Estado de Jalisco para decir, los 10 representantes del Poder Ejecutivo tienen que reunir estas cualidades o estas facultades, estos requisitos, los 10 del judicial, los 10 del Congreso, más aparte, todos los requisitos de cómo se van a integrar los diputados constituyentes de cada distrito, los 4 que te piden, qué perfiles deben de tener, edades, escolaridad, bueno, es el Congreso lo va a determinar en su momento dado. Lo creemos que tenemos que revivir el debate público. Hay temas que por más que se generen leyes, ¿no? Leyes estatales,
si la constitución política de repente no también no evoluciona, ¿no? De nada nos sirve a veces leyes que en su momento dado caemos en controversias. Yo lo digo por la parte jurídica. Lo creo y creemos que al menos está, es una buena propuesta. No estamos aprobando una constitución, no estamos aprobando absolutamente nada, simplemente la metodología. ¿Cómo se abre la metodología? Inicia con la aprobación, obviamente, de este artículo 117 bis. 138 diputados constituyentes son los que integrarían, los que debatirían la nueva constitución del Estado de Jalisco. ¿Es cuánto? Bueno, no sé. ¿Alguien tiene algo que...? Adelante, Chacho. Muy buenos días otra vez todos, compañeros. Sé que esto pues viene del Congreso y el Congreso al final de cuentas va a trabajar en este tema, pero desde mi muy particular punto de vista, pues lo que vamos a aprobar o lo que vamos a decir sí o no, o vamos a decir no, es prácticamente el inicio de una nueva constitución del Estado de Jalisco. O sea, no es cualquier cosa este tema. No me gusta la forma en que el Congreso del Estado, no nomás en este tema, en varios temas, si ustedes lo han visto, trata a los ayuntamientos porque nada más pues es requisito ley que los 63 ayuntamientos aprobemos las cosas, pero realmente ni siquiera, y yo platicando con algunos miembros de mi partido y del Congreso, ni siquiera ellos le entienden. Yo le pregunto a ustedes, ¿le entienden a esto que se hizo o que se va a hacer? Muchos diputados que aprobaron esto ni siquiera le entienden a la perfección. Sé, y para eso está el Congreso, incluso para eso estamos los regidores en los ayuntamientos, para actualizar, reformar nuestros reglamentos o las leyes, en este caso la Constitución, pero yo creo que deberíamos de tener más claridad sobre el tema, sobre cualquier tema, para tomar una decisión, ya sea afirmativa o incluso ya sea negativa. No sé por qué nos citan a extraordinaria cuando pudimos haberlo abordado el jueves en la ordinaria, porque son 30 días para discutir esto, y 30 días nos permite, y vaya que saben que me gusta meterme a estos temas, nos permite a todos investigar y preguntar y dialogar y debatir y discutir en el buen sentido estas cosas. Fue el jueves, el viernes que nos avisaron, se juntan las fiestas patrias, pues realmente no tuvimos mucho tiempo para el análisis de esto. Yo creo que en Jalisco hay mucha necesidad, muchísimas necesidades prioritarias, seguridad pública, obra pública, casi las mismas de siempre. No sé qué tan importante o tan trascendental sea un nuevo constituyente, que a lo que me dicen algunos no es un constituyente, sino es una mesa de diálogo para incluir ideas de todos los jaliscienses, porque no queda claro. No sé qué tan importante es en verdad hacer una o convocar a un nuevo constituyente, sin olvidar que tenemos muchas preocupaciones y muchas necesidades en el Estado. Pero igual, el tema no es eso, el tema es, no es cualquier cosa esto. Creo que lo platicaba con la fracción, estos temas no son así como pon unas palomitas en el microondas y en dos minutos van a estar y ya nos las comemos, no, hay que digerirlo, hay que investigarlo, hay que, les vamos a decir sí o no a los diputados, al final de cuentas ellos nos lo mandaron y ni siquiera ellos saben cómo hacer esto y nosotros tenemos que decir sí o no. Si alguien le entiende más a esto, y les pregunto a todos, si alguien le entiende más a esto, por favor explíquenme, porque de verdad, ni las vacas sagradas saben exactamente de qué se trata esto. Mi participación, gracias. Bueno, yo lo que estoy entendiendo es que ahorita la conformación del constituyente no va a ser la reforma ahorita de la constitución. Entonces yo creo que sí, ya en la reforma de la constitución tendremos todos que abrir bien los ojos y qué es lo que vamos a aprobar y qué es lo que no vamos a aprobar. Es lo que estoy entendiendo. Sí.
Buenos días, compañeros. Presidente, gracias. Bueno, lo que usted dice, señora Nena, sí, aquí es la conformación, pero nosotros dar sí en la conformación, como aquí dice, como ya nos lo explicó el síndico, aquí viene de qué manera estará integrado ese constituyente, donde nosotros ya no podemos entrar. Entrarán las personas que lo integran. Nosotros es aprobar sí la conformación y ya en su momento, como lo dijo el síndico, como nos lo compartió, es cada uno de ellos estará y cada uno de ellos tomará las decisiones. Yo, ¿por qué no? Aparte de lo que ya abonó nuestro compañero regidor Rigoberto, a mí me quedan muchas dudas, yo platiqué ahorita con personas, me quedan dudas al respecto y como, insisto, ya lo dijo Chacho, ni los del Congreso supieron de qué se trata. Hay entrevistas donde nadie supo, nadie vio, nadie nada, y donde aprueban. Entonces, imagínense las lagunas que nos quedan a nosotros como ayuntamientos, como regidores, si ni ellos están sabiendo lo que acaban de aprobar. Otra, y eso, insisto, a título personal, yo ahorita no creo que el Estado de Jalisco esté para esto. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en focos rojos en temas de seguridad, todo el mundo lo sabemos, la inseguridad está por niveles alarmantes. O sea, yo ahorita no creo que el Estado esté para esto. ¿Por qué? Porque hasta para mí suena como una cortina de humo y quisiera que ahorita el Estado estuviera más preocupado junto con los diputados en el tema de seguridad. A mí me duele mucho lo que está pasando el Estado. No veo claridad el tema de la estrategia de seguridad. No he visto una postura en decir qué es lo que sigue para el Estado y para nosotros los ayuntamientos. Mi voto va a ser en contra por esto que les acabo de exponer. Muchas gracias. Gracias, buenos días, compañeros, a todos. Nada más yo veo que nos invitan a votar el Congreso, pero no veo que enfilen a nadie de los presidentes municipales, o estoy mal. Hay que esperar la convocatoria que en su momento dado, que es decir, estamos esperando, digo, primero la aprobación de los ayuntamientos para que esta reforma, el artículo 117 bis, tenga buen puerto. Una vez esta parte, la indicación es que, como tienen en su punto, en su dictamen, que una vez que se integre el Congreso, o previa solicitud, el Congreso emitirá una convocatoria que contendrá las bases, requisitos y métodos de elección. Posiblemente, dentro del Distrito 3, que es Alto Sur, parte de las... de los diputados constituyentes, se le llama así porque van a constituir la nueva constitución, pues constituyentes es de inicio, tiene esa denominación, es porque puede ser que sea presidentes municipales, puede ser que sea académicos, hay que esperar cómo vienen las bases. Es que en verdad si fuera con presidentes municipales estuviéramos bien porque tendríamos pues presentes, si fuera la señora Nena, a ella misma le preguntáramos o le dijéramos cómo nos ayuda, pero en verdad no está aquí presidentes municipales y ya las bases pues ya las tiene, 20, perdón, sí, pero no tienen las bases, entonces para mí es algo bien raro, no lo comprendo la verdad, yo cuando supe qué era me puse a investigar, no es una cosa mala, pero no es una cosa que nos beneficie por de verdad todas las dificultades que tenemos, que no las solventamos y ya queremos cambiar la ley. Bueno, de aquí del Distrito 3 serían 5 personas, no te dicen presidentes, pero no te dicen que no presidentes. O sea, puede ser cualquier ciudadano, maestro, presidentes. Sí. Es como si fuera nuestra presidente, porque nos tuviera al tanto y bien sin andar explorando. Sí, digo, al final lo que se busca es que en esta nueva constitución esté la integración de todos los actores. Parte de los desafíos que era, por ejemplo, en la constitución de 1824, la que tuvimos la constitución de la mexicana, digo la nacional, los que hicieron la constitución nada más representaban el 15%, ¿no? Ellos fueron los diputados, ellos representaban más el 15% de todo México y dejaron a un lado pues todo el 75% de los ciudadanos. Ahora, bueno, es parte de los desafíos, es aprobar esta metodología, ¿no? Que es, al menos te piden unos requisitos mínimos de cada poder público, los que tiene que contener, también toman en cuenta los distritos. No sabemos también cómo vengan, insistimos, esas bases pueden ser algún regidores que tengan inquietudes, puede ser ciudadano, es decir, hay que esperar esa parte.
En esencia, me parece que contemplan a todos los actores públicos, ciudadanos, y pues bueno, invitan también a los pueblos originarios, tienen en cuenta también a las personas que radican en el extranjero. Entonces, nos parece que es la integración que sí viene o va a venir a tomar en cuenta todas las voces, ¿no? A la hora de la convocatoria, ténganlo por seguro que vamos a levantar la mano, no sea yo para quedar yo, pero puede quedar cualquiera de los 16 que estamos aquí presentes. Eso ténganlo por seguro que sí vamos a pedir en la votación. De 4 del distrito, pues ahora sí ellos escogerán. Yo creo que debería de venir antes, porque si votamos por algo que todavía no vemos, eso es lo difícil. Es mi punto de vista, la verdad. Yo respeto mucho lo que se decida aquí en esta mesa y lo que se decida se va a hacer, pero yo sí debería de saber qué va a hacer antes, porque yo sí me interesaría muchísimo eso. Yo fuera el primero en que votara, que dijera, ah, va a estar la señora presidenta de nosotros, pues cómo no voy a votar a favor, si se va a beneficiar Tepa, ella no va a querer perjudicar a Tepa, pero los que van a estar, tal vez ninguno conozca a Tepa. Eso, o sea, yo es lo único que quiero que sepa, que mi apoyo sí está entre nosotros 16, que sabemos cómo está la cosa, que si usted estuviera ahí, que dijeran, 5 presidentes municipales, sabemos que la señora Nena fuera tomada en cuenta en su partido, estoy seguro, y para mí fuera buenísimo, porque ya ella nos defendería a Tepa, pero en verdad, si no están aquí en las bases todavía los presidentes, no les aseguro, porque no soy quien está haciendo esto, pero no creo que vayan a tomar en cuenta a los presidentes municipales, cuanto menos a nosotros los regidores. Ese es mi punto de vista. Deberíamos de esperarnos a las bases. Yo no lo veo tan descabellado. Sí. No te digo que fuera en mi persona la que quedaría constituyente, pero yo me imagino que más de alguien de los que tenemos acercamiento con el señor gobernador de aquí del Distrito 3, pudiéramos quedar. Sería usted, si fuera, sería usted, yo estoy seguro. Pero qué ganas de que fuera usted, pero lo malo que no está aquí definido. Mira, yo lo que sí me comprometo, platicar, no con el señor gobernador, porque te lo voy a decir, le mandaremos un mensaje, pero sí con el secretario de gobierno, que tengo relación, muy buena comunicación con él, también con el gobernador, pero sí, claro, yo sé con quién podemos hablar más directamente. Sí. Y eso sí lo podría hacer. Decirte que quedaría, no sé. O sea, si fueran presidentes municipales, yo le aseguro que usted quedaría, pero el detalle de que aquí no están acomodados, y pues como Santo Tomás, ver para creer, porque la verdad, discúlpeme, pero yo sí quisiera haber visto que fuera presidente municipal y mi posición fuera rotundamente que sí, pero aquí yo no la veo a usted. ¿Quién nos va a defender a nosotros? Pues yo no veo a nadie, o sea una figura, pero a nadie. Veo 5 posibilidades. Creo que son 5 posibilidades. Dentro, más de alguien conocido tendrá que quedar. Yo sí, eso claro. No te lo aseguro. Pero no hay como no te, que no te quede lo alguien. Que sea yo. No te lo aseguro que sea yo. Sí. Pero de alguien conocido. Y además, no es defender a Tepa. Yo te lo voy a decir. Es defender a Jalisco. Bueno, nomás que es como nosotros. A Jalisco. Sí, la ley. Nomás, a lo mejor sí, que no se malinterprete. Lo único que como yo, Tepa es lo que represento, por eso es que yo me dirijo a Tepa. Claro. Pero a mí sí me gustaría que hayan dicho, y 10 presidentes municipales. Entonces sí, ya vendría, ya estuviera yo contento, porque yo estoy seguro que fuera usted uno de ellos. Yo también veo esto porque está en puertas, recuerden, el cambio de la Constitución mexicana. No la del Estado, nada más. Es verdad. La que viene. Yo siento que es una forma de protección, aunque no hay ley más alta que la Constitución mexicana, pero somos autónomos también. Los estados son autónomos. Entonces, yo creo que sí, tenemos que hacer algo. Sí, esa era mi pregunta, nada más mi inquietud. Gracias. Bueno, lo mismo, con su permiso, señora presidenta. Comentando con muchas personas que saben y viven mucho el ambiente político, comentaban que no necesitamos estar
con los problemas del principio del año, del siglo pasado, para nosotros hacer un cambio en la Constitución del Estado. Que sí hay ciertos señalamientos que están en alarma y que ponen en alarma a Jalisco. Los cambios que se pueden hacer, que podrían ser mínimos, no sé, en su momento también se van a ir aprobando, es sobre todo defender la independencia de nuestro Estado, ¿sí? Junto con eso, el tener también en cierto momento los argumentos o el respaldo para exigir ciertas cosas o ciertas exigencias al gobierno federal en la cuestión de los impuestos que paga, por ejemplo, el Estado y lo que está recibiendo. Son muchos detalles que a mí en lo personal sí me convence el saber que sí necesitamos reforzar esa parte, que el día de mañana puede ser un punto que debería de estar desprotegido. Es tanto. Bueno, okay. Adelante, doctor. Sí, al respecto quiero hacer breve mis comentarios. Yo considero que es importantísimo el que vayamos avanzando y que se vayan haciendo nuevos arreglos y nuevas reformas. Tenemos leyes y tenemos reglamentos obsoletos, muy anacrónicos, y sí necesitamos adaptarnos al ritmo del progreso. La ley de equilibrio ecológico aquí en el Estado es de 1993, con Cosío Vidarro, y no la han modificado, han adecuado algunas cosas, pero por comentar algo que sí hace falta actualizar. Yo considero que es importante y veo que es necesario para todos, más sin embargo, yo considero también, igual que comentaba Chacho, no es la forma, veo también, coincido con lo que comenta el regidor, compañero Toño, tenemos tiempo, me hubiera gustado consultar con la sociedad, porque que no se nos olvide que somos nosotros representantes de la comunidad tepatitlense y que hay muchos seres pensantes y que conocen mucho de esos temas y que les hubiera haber sido de repente consultados, porque nos mandan la solicitud del 11 de septiembre y dice que 30 días nos esperan para poder nosotros emitir un dictamen. No me gustan a mí las prisas y es importante siempre consensar con los demás. Teníamos hasta el 11 de octubre para poder emitir un dictamen. Yo creo que consensándolo, más bien a mí lo que no me gustan son las formas, no el fondo. Consensándolo con la comunidad, dándole el respeto que tiene, el lugar que tiene también, para que ellos analicen. Yo estoy bien de acuerdo que va a ser nada más la formación del constituyente, pero también de repente se hizo un esfuerzo para que estén todas las formas de ser y de pensar de todo Jalisco, mas sin embargo hay que checar de una forma u otra que sí quedaran, como comentan los compañeros, y ver también, por ejemplo, aquí comenta que va a estar también auxiliado por un órgano técnico académico, pero ¿a quiénes van a incluir ahí? ¿A cuántas personas? ¿Se meten del área científica, tecnológica, médica? ¿Y qué personas también? Yo espero que no sea nada más un organismo que cumpla nada más con un requisito político, sino que en realidad sí le sirva para que avance Jalisco y que avance México en ese sentido. Necesitamos gente que aporte ideas, que razone y que este sea efectivamente una modificación que mucho le hace falta, no solo a la Constitución política de los Estados Unidos, sino también a las leyes de aquí de Jalisco y a los reglamentos que de ahí emanen también. En ese sentido, sí me hubiera gustado que hubiera tiempo para poder hacer una consulta con algunas agrupaciones y que nos hubieran externado, en este caso, qué les parece esta conformación del constituyente, porque creo que todos vamos a estar de acuerdo en que sí es necesario caminar hacia adelante, más la forma es lo que no estoy yo de acuerdo en ese sentido. Sí. Gracias. Bueno. Pues, Conchita, adelante. Bueno, buenos días a todos. Gracias, presidenta, con su permiso. Yo sí me di a la tarea el día que nos mandó el orden del día y los puntos que íbamos a tratar, a investigar, y no sé si mis demás compañeros vieron simplemente las noticias y cuando se les cuestionaba a los diputados del Congreso, cuando les preguntaban qué era lo que había votado, y les cuestionaba a alguien que sabía lo que habían hecho, la cara de sorprendidos que tenían. Se vio realmente una situación triste, el decir, sí voté, pero no supe el fondo de lo que voté. Entonces, eso a mí me llamó la atención, por tal motivo sí me puse a investigar con personas que saben de la Constitución, que saben que urgen hacer modificaciones, pero ¿cuáles son las verdaderas modificaciones que necesitamos? Esta modificación va con todo su proceso y va a haber votación. Habla de que no va a haber una votación que cueste, que las personas que están ahí
no van a ganar, van a ser honorarios y que va a ser gratis. Yo quisiera preguntarles a cada uno de los que estamos aquí, que a veces no podemos asistir a alguna comisión porque tenemos nuestros negocios propios y también estamos atendiendo otros negocios propios. Yo quisiera saber si durante un año, sin ganar sueldo, estarían ahí metidos adentro realmente sabiendo, y cuál sería su postura. ¿Cuál va a ser su postura? Claro, si estoy ahí sin ganar, es porque voy a llevar después una ganancia, porque me van a tomar en cuenta y voy a estar dentro de los que van a opinar, y esas son las gentes que van a estar trabajando. Otra, algo que a mí también me llama la atención, esto va a haber una votación después, ¿y saben cuánto gastó Jalisco en las votaciones de presidentes? ¿Cuánto dinero se va en estas votaciones? ¿Cuánto es lo que vamos a invertirle cuando no tenemos la seguridad suficiente, cuando no tenemos medicamentos en los hospitales ni en los centros de salud? Creo que tenemos que hacer reformas, sí, reformas importantes, pero donde lo primero sea la gente, donde lo primero sea atender las necesidades primordiales y después como seguridad y como salud. Y después atenderemos otras cosas. No podemos estar invirtiendo nuestro tiempo en cosas que realmente no van a dar una solución a las personas que están sufriendo en estos momentos. Vamos atendiendo lo principal, que es salud y seguridad, y después atenderemos otras cosas muy importantes. Otra cosa también que me hicieron ver, no, sí, yo traigo toda una lista de punto por punto, pero creo que se haría muy larga. Cuando gusten, se los puedo compartir ya fundamentalmente en lo que nos conllevaría esto. Algo que también me hicieron ver es que, pues así, Andrés Manuel va a pedir también la reforma, ¿no? Entonces, si después va a ser la reforma federal, ¿por qué la prisa de hacerlo ahorita en el Estado, cuando después va a haber una reforma federal? Entonces, sí hay que llevar pasos que son seguros y con fundamentos, y hay que hacerlo consciente. Creo que yo, no es porque sea consciente, me informé y así de fácil, no me gustaría haberlo hecho, votar en contra o a favor cuando no lo conozco. Yo sí me informé y para mí creo que no está correcto, porque la gente, toda la gente a la que le pregunté, todas las personas me dijeron, esto lleva esto, esto, esto. Fui tratando de anotar. Yo creo que la mayoría ni sabe, Conchis, porque ahorita únicamente se va a aprobar la forma, no el contenido. Y además decirte que es un honor, de verdad, y más un diputado constituyente. No saben de verdad la magnitud y el alcance que tiene que ser. Encantado, yo encantada de la vida de pertenecer a esa reforma. No digo que lo conozca, presidente. Un centavo por el honor de ser diputado constituyente. No digo que lo conozca. Es lo digo máximo que nos pudiera suceder. Pude informarme a mí en lo personal. O sea, yo no digo, conozco las leyes y conozco todo. Lo que yo me pude informar es lo que yo, por eso dije, de lo que yo me informé. No soy ni abogado, ni estoy adentro del Congreso para saber lo que está pasando. No, para lo que decías tú lo de que no yo cobrar, pude hablar. De no cobrar, de verdad te lo digo. Cualquiera de aquí, de los 16 que estamos, yo les aseguro que con ojos cerrados diríamos sí, si nos escogen a ser diputados constituyentes. Yo le comento cómo veo las cosas, cómo veo que a veces dejaría de atender la presidencia por irse allá. Es que no son de todos los días, Conchis. No importa, pero la gente claro la necesita. Claro que lo haría. El día tiene 24 horas. La gente la el necesita día tiene 24 en horas, su municipio. Y lo que no hago aquí por irme allá, tenlo por seguro que regresaría aquí en la tarde, como muchas veces lo hago, o hasta en la noche, como otras veces lo hemos hecho, a seguir trabajando en los pendientes que nos quedarían. No de sé. Verdad, el ser parte de esta reforma, no sé en qué va a consistir, porque no nos han dicho qué es la reforma. Pero ser parte de eso, yo estaría muy, muy contenta de pertenecer. O sea, votaríamos algo que desconocemos de todas maneras, porque no, no sabemos de la reforma. Ahorita nada más vamos a votar
por la convocatoria, no sí, por no. no por las leyes que se van a cambiar. Carmelita. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Bueno, pues yo, esa es mi duda y esa siento como una sofocación de que al votar a favor de la integración de este Congreso Constituyente, estamos votando a la nueva Constitución en automático. No sabemos cuál va a ser, pero ya estamos votando ya para que no se haga. No, para nada. Sí. Claro, se va a hacer. Si la vota, si se gana, claro. O sea, si se gana esta convocatoria para esta convocatoria que se va a lanzar para hacer el Congreso Constituyente, en automático ya se integra el Congreso y ese Congreso es para hacer la nueva Constitución. Claro. Pero Carmelita, no sabemos en qué va a consistir. No, señora. Aquí, así como nos están mandando esta orden para aprobarla, te van a mandar para aprobar los artículos de la Constitución. No vas a aprobar a ciegas. Miriam, buen día. Oye, a ver, nada más tengo una duda. Tomé la palabra, señora presidente. Una vez que vayan a hacer los cambios, ¿también lo van a someter a votación? Claro. ¿Y dónde dice? No, ahí... No, ahí... No, a ver, yo les pregunto... Porque aquí no dice. Entonces a mí. Buenos días, con su permiso. Yo quiero entender en este documento que lo que nos está pidiendo, concretamente yo en la página 1 del documento que nos llega, yo lo veo como un candado para elaborar una nueva constitución. Deberá de existir un Congreso Constituyente, no que una persona como tal lo pueda hacer. Yo en ese enunciado me quiero centrar. A raíz de ese enunciado, entonces lo que se nos está pidiendo es autorizar ese artículo 117 bis con el enunciado de que en el documento anexo dice textualmente, dice, será necesario que se conforme un Congreso Constituyente, el cual se sujetará a las siguientes bases. Pero yo considero que la esencia es autorizar que para que se reforme la Constitución debe de ser a través de un Congreso Constituyente. La metodología para integrar ese Congreso Constituyente es la que estamos autorizando. Yo no veo el hecho de que autoricemos alguna ley. Yo más bien lo veo como un candado en el cual no es de que llegue una persona y diga, se cambia de esta forma, sino que debe de existir un Congreso Constituyente donde incluya a otros actores y que los cuales están mencionados ahí. Yo así lo entiendo como un candado donde dice, para reformar la Constitución debe de existir un Congreso y el Congreso no quedará al albedrío de una persona para que éste sea constituido como tal, sino que hay una convocatoria con requisitos específicos que si se autoriza, de alguna forma se hará pública en el plazo aquí determinado, ahí habla de una cantidad de días para esta convocatoria, una vez que se tenga la anuencia o el voto de los ayuntamientos que ahí se mencionan. ¿Es cuánto? Bueno, entonces, pero ya que esté conformado, se va a proceder. Esta constitución solo podrá reformarse con los requisitos siguientes: iniciada la reforma y aprobada por acuerdo de las 2/3 partes del número total de diputados que integran la legislatura, se enviará a los ayuntamientos del estado con los debates que hubiere provocado. Ahí está, o sea, nos tenemos que enterar de todo, hay que leer nuestros documentos. Bueno, ahora sí, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. ¿En contra? Sí. Se aprueba por mayoría. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza el decreto número 27.380, /62/19, aprobado por el H Congreso del Estado de Jalisco, mismo que se anexa mediante el cual se adiciona el artículo 117 bis
a la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar en la forma y términos que se desprenden del dicho documento. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión. Presidente, a mí me gustaría que pusiera, si me hace favor la secretaria, de los nombres de quienes estuvimos en contra. Sí, sí, siempre viene. Se ponen en el siempre marco. Se ponen. Gracias. Y siendo las 11:56 del día 17 de septiembre, y recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 19 de septiembre del año 2019 a las 16:00 en el recinto oficial de esta presidencia municipal. Gracias y buenos días. Gracias.